Es momento de darle paso y también darle la bienvenida y desearle un feliz año al ingeniero Pedro Palacios Ullauri, él es alcalde de Cuenca. Muy buenos días, ingeniero. Muy buenos días para usted, mi estimada Yoconda. Qué gusto saludarle. Gracias por sus deseos y de la misma manera a todos quienes día a día se conectan con UCSG. Un bendecido 2021 de mucha paz y salud, por supuesto. Que así sea. Y bueno, voy a rescatar su última palabra, salud. ¿Cómo está la salud de los cuencanos? ¿Qué pasa con, a propósito de, se habla de un incremento de casos a nivel nacional y Cuenca no se queda de lado? Efectivamente, nosotros hemos venido teniendo un incremento de casos a partir de la primera, segunda semana de diciembre. El comportamiento social, tal vez por la época, por lo que representa las reuniones con compañeros de trabajo, amigos, familia, desafortunadamente ha hecho que en estos últimos días tengamos un incremento. Pero más allá del incremento de contagios, lo que siempre nosotros buscamos es ver cómo está la red de salud. En el caso de la red privada de salud, estamos con una ocupación del 50% de las camas de unidades de cuidados intensivos, y en la red pública está fluctuando entre un 85 y un 100% desde la quincena de diciembre a la fecha. Entonces, nosotros tenemos una ordenanza vigente, la cual hemos recordado a la ciudadanía algunas restricciones que están obviamente presentes, y pedirle que siga con el mismo comportamiento que hemos tenido hasta finales de noviembre, primeros días de diciembre, donde incluso el feriado de octubre y noviembre no causó ninguna repercusión en cuanto a los indicadores que nosotros manejamos, y más bien ha sido diciembre el mes en que se ha complicado un poco la situación. Esperamos que la ciudadanía regrese a ese comportamiento social que nos permite, siendo la tercera ciudad más poblada del país, tener los menores niveles de letalidad y mortalidad. Ingeniero, acá en la ciudad de Guayaquil se está hablando de la compra de un tratamiento antiparasitario, la ivermectina, precisamente pues para tratar en lo posible de prevenir en algo, o que en este caso que el COVID en sí en el ser humano no sea tan drástico, ¿no?, en su salud. En el caso de Cuenca, ¿también se lo está considerando, o quizás otros tratamientos alternativos para tratar en lo posible de aplacar este virus mortal? De parte de la alcaldía, nosotros no estamos generando ningún tipo de adquisición de algún tipo de medicamento, sobre todo cuando no existe por parte del Ministerio de Salud, de la Organización Panamericana de Salud, incluso de la Organización Mundial de la Salud, una certificación, una validación de este tipo de tratamiento. Realmente nosotros no podríamos incidir y sobre todo recomendar este tipo de cosas, sobre todo primero porque no tenemos la competencia para hacerlo y segundo porque los órganos de salud son los que deberían hacerlo. No existe, insisto, al día de hoy ningún aval en cada uno de ellos y por lo tanto creemos que deberíamos manejarnos, al menos desde nuestro punto de vista, con bastante responsabilidad en este sentido. Vamos con noticias positivas para Cuenca. Se viene la consulta popular a propósito. Hubiera mucha inquietud y también algunas críticas de por medio porque se hablaba de que el presupuesto, parte del presupuesto municipal, se iba a destinar precisamente a esta pregunta, los recursos hídricos, en este caso en la ciudad de Cuenca. Bueno, decirle que realmente estamos muy, pero muy contentos de poderle dar una oportunidad de haber sido un instrumento que a la ciudadanía, al pueblo cuencano, quienes habitamos esta hermosa ciudad, una alternativa de democracia a través de la consulta popular para que pueda la ciudadanía pronunciarse a favor de la vida, a favor de las fuentes de agua, a favor de cuidar las zonas de recarga hídrica. Una lucha de muchos años, de décadas, que desafortunadamente, como suelo decir, el activismo sin resultados no sirve de nada. Nosotros hemos sido muy conscientes, muy objetivos y sobre todo responsables al momento de generar todo este proceso que nos ha tomado ciertamente un buen tiempo, pero los resultados están a la vista. Lo importante es darle esta posibilidad cierta a la ciudadanía en ese sentido. Y por lo tanto, el 7 de febrero tendremos esa enorme responsabilidad de, así como nuestros antepasados han realizado un proceso importante de cuidado, de manejo, de protección de las fuentes, nosotros también hacerlo como generación presente para las generaciones futuras, también ese cuidado para nosotros es indispensable. Y aquí quiero, mi querida Leopoldo, hacer claro, nosotros no estamos en contra de la minería, parece ser que por ahí hay unas malas interpretaciones. Lo que decimos es, en las zonas de recarga, en las zonas delimitadas donde están justamente las fuentes de agua, que son parte fundamental, y no solo de Cuenca, de la Suay, de la provincia, parte de la provincia del Oro, parte de la provincia del Guayas, porque también se sirven de los ríos, de las vertientes que se desembocan en cada uno de estos lugares, es fundamental precisamente para todo el manejo de lo que es la agricultura, la ganadería y, por supuesto, la vida humana.
Y a propósito, rescato también lo que usted dice, ¿no? Hablamos de una explotación a gran escala en lo que es la minería, y de hecho esa es la crítica de muchos azuayos y también cuencanos, de que esto perjudicaría pues a la contaminación de los ríos. Voy a mencionar el Tomebamba, el Machangara, por ejemplo. ¿De qué forma ustedes van a tratar en lo posible de aplacar que esta contaminación no sea a grandes escalas a nivel nacional? Porque va a repercutir, obviamente, a la agricultura nacional. Bueno, hay que indicarle a la ciudadanía que en este momento las zonas de por sí ya son zonas de reserva, zonas protegidas, y por lo tanto ahí no hay ningún tipo de actividad. Más bien, comentarle a usted y por intermedio pues de este prestigioso medio de comunicación, que nuestro cuidado es integral, no solamente es la consulta, que es parte fundamental. Adicional a eso, esperamos en los siguientes días tratar en segundo debate ya la creación de las áreas de conservación y uso sustentable, ACUS. Estas nos permiten, por ejemplo, zonas importantes como Mazán, Curupingue, Gallo Cantana, el Bosque Protector Machangara, en primera fase elevarle al mayor nivel de protección. Son decenas de miles de hectáreas que actualmente obviamente son bosques o zonas de páramos que no realmente están siendo, digamos, usadas en el tema agrícola. Por otro lado, también en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, en el plan de uso y gestión de suelos, que también se lo ha socializado y esperamos que pronto entre el primer debate y posterior a un segundo y definitivo, también estamos controlando la expansión de la mancha urbana que hace que expulsemos a la ganadería, a la agricultura, y esa frontera agrícola también se expanda, y que obviamente eso causa también inconvenientes. Nosotros venimos trabajando desde hace algún tiempo atrás en el manejo de las cuencas, venimos trabajando en el manejo de las riberas. Recientemente la empresa pública Etapa, una empresa insigne por supuesto a nivel nacional, ha sido reconocida una vez más por ese buen manejo y ha sido premiada por ese buen manejo de riberas de los ríos, especialmente en las zonas altas. Entonces tenemos toda una política integral, porque no se trata, insisto, de ser solo activista de declaratorias, de retórica. Se tiene que generar política pública, y eso es lo que nosotros estamos haciendo desde al menos el inicio de nuestra administración, y por supuesto ha habido también en anteriores administraciones algún badaje en ese sentido. Entonces, el manejo, el cuidado, la protección es algo que nos caracteriza, porque hay una profunda convicción de lo que significaría. Es que hay una probabilidad, así sea muy, pero muy pequeña, de contaminación de las fuentes de agua. El riesgo es demasiadamente elevado para quienes habitamos toda esta zona, no solo, insisto, el Cantón Cuenca, sino muchos otros más. Ingeniero, y esa convicción precisamente lo hizo a usted, pues, promover la consulta popular en Cuenca. ¿De qué forma van a trabajar con la campaña electoral sabiendo que hay tantas limitaciones por el COVID? Bueno, en primer lugar, nosotros como institución, como gobierno local, no podemos, la ley es clarísima, no podemos generar eso. Lo que estamos haciendo es una campaña más bien de comunicación a la ciudadanía. Se ha realizado un levantamiento de información y hay algo menos del 40% de la ciudadanía que todavía no tiene una claridad absoluta de lo que se va a consultar. Entonces, entraremos en un proceso formativo y eso es fundamental. De ahí en más, a título personal y lo que la ley me permita, obviamente sin un solo centavo de recursos públicos, buscaremos generar todo este proceso de concientización, de cuidar nuestras fuentes de agua, de cuidar realmente la vida. Así que sabemos claramente, y tal vez no es de conocimiento a nivel nacional, cuando nosotros decidimos ser una alternativa para la ciudad de Cuenca, y con la bendición de Dios y por supuesto de los ciudadanos de Cuenca, estamos ahora frente a la administración, fuimos muy austeros, extremadamente austeros en nuestra campaña. Eso es evidente y la ciudadanía lo sabe, pero fue muy efectiva porque fuimos con propuestas claras, con propuestas que realmente son prácticas, y eso lo vamos a hacer nuevamente. Ahora ocuparemos pues las redes sociales, que es un mecanismo fundamental y el cual nos ha servido para comunicar mucho también de la gestión municipal, y por supuesto en los espacios en los cuales tengamos la oportunidad de comentarle a la ciudadanía lo importante que es cuidar a nuestros padres. Gracias, ingeniero Palacios, por haber estado con nosotros en esta mañana. Para mí un placer, un bendecido día y nuevamente un feliz y bendecido año a todos ustedes. Abrazo fraterno.